Conoce su historia, está obligada a repetirla. Si me permites, Jesús Ángel, yo quisiera llevar este asunto por una circunstancia que a mí me apena, me molesta, me entristece, me cabrea, y es como algunas personas están intentando tirar por tierra autoridades intelectuales, pues como todos los históricos que durante esta semana, la anterior y la que nos rondará la morena, van a seguir naturalmente plantando cara a una persona que no nos olvidemos. Lo único que quiere es permanecer en el chiringuito y naturalmente que va a tirar hacia adelante. ¿Cómo no va a tirar hacia adelante? Es que, parafraseando a alguno de esos históricos, al parecer tan denostados por personas como las que han participado en este momento, hay que decir que naturalmente está rodeado de palmeros, está rodeado de personas que naturalmente en ningún momento le van a intentar convencer de lo contrario que piensa esa mente, esa cabeza, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que el tipo psicológicamente es de estudio o de película, de serie, de estas de fin de semana. Lamento profundamente el poco respeto que se tiene desde una camada de indigentes intelectuales que copan la política española frente a personas que, en mi opinión, modestísima desde luego, son personas muy, pero que muy respetables y con una autoridad intelectual que naturalmente no vemos en los actuales políticos.